Hello, Ingrid. Hola, Ingrid. Ingrid Olivo. Buenas noches. Hola. Hola, Ingrid. ¿Cómo está? Bien. Bien, bien. No me recuerdo quién es usted, Ingrid. Ah, la Recuerdo de su de rostro. la de risa sonriente. ¿Cómo? ¿Qué dijo Ingrid? La de lentes. Ah, sí, la sonriente. Ajá, la La chica sonriente. sonriente. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Vale, la felicito por ser la primera en llegar a la clase. Gracias. Welcome Ayer sí to the class. y ¿Ah? antier no me pude conectar porque estaba bien enferma. Ah, de veras, ¿y qué tenía? Sí. Estaba con calentura, dolor de cuerpo y dolor de cabeza, Ah, con gripe. eso. Sí, eso anda dando y pega bien fuerte, ¿verdad? Pareciera como que fuera COVID. Sí, pero Espero gracias. que se Ya me pasó. recupere hoy. Gracias. ¿Solo usted está en la clase ahorita, mire? Sí. ¿Verdad que les cayó el mensaje que iba a haber clase ahora? Sí. Ajá, sí, yo vi que cayó en el grupo. Ojalá no se hayan confundido. A ver, ¿qué tal? Sí, porque está raro que no ha entrado nadie. Vale, vamos a dar inicio a la clase porque ya es la hora. Poco a poco van a irse incorporando. Vaya, Ingrid, le va a tocar personalizada. Mire, privilegiada. Acá dice unscramble the sentences with each sentences in the correct order. No, unscramble the sentences, write each sentences in the correct order. For example, number one, I have breakfast on never weekends. I never have breakfast on weekends. You organize this, okay? Okay. So number one. What's number one? Welcome, Vilma. How are you? Hi. Okay, very good. Nice to see you. Today is Friday. It's Friday. Okay. So how is the first sentence? ¿Cómo quedaría la primera? Ay, quiero ver. Ay. Ay, ¿qué? Ayude, Vilmita. Yes, I hardly ever. A snack at work. Eat snacks at work. Correct. Miren, ahí le ayudaron bien, Ingrid. Hardly ever. ¿Qué es el hardly ever? Es un frequency advert, lo que vimos ayer. Hardly ever, frequency advert. ¿Sí, Ingrid? Como yo nunca o... Sí, pero es una... ¿Rara vez, algo así? Hardly ever, casi nunca. Hardly casi ever. Casi nunca. Ajá. Pero lo que les pregunto es, ¿qué es? Es un... What part of speech? Es un adverb frequency. ¿Ok? Or you can say frequency advert, lo que vimos ayer. Hardly ever, casi nunca. Hardly ever, ¿qué? Eat snacks. Comer. Después del frequency advert, usted tiene que colocar el verbo. ¿Y cuál es el verbo acá? Comer. Eat. Very good. Eat. Very good. Hey, ya vinieron todos los demás. Creímos con Ingrid Olivo que no iban a aparecer ahora. Se fueron de vacaciones porque es viernes. Se les olvidó, dijimos. No, pero aquí están. Los felicito por ser puntuales. Vaya, seguimos. Seguimos con la número dos. ¿Cómo sería?
Uy, sí, solo dos han puesto. Tres. Tres han puesto. Vale. ¿Cómo sería la siguiente? Vamos a ver. I sometimes eat pasta. Pasta for dinner. Very good. I sometimes eat pasta for dinner. Ya vimos que el verbo va después de qué? Del frequency adverb. ¿Cuál es el frequency adverb? ¿En esa número dos? Sometimes. Yo veo que solo Vilma está participando. Sometimes es el frequency adverb. ¿Y cuál es el verbo ahí? Eat. Eat. Very good, Jessica. Vaya, seguimos. I often have dinner. ¿Cómo? I often. ¿Cómo se dice? Often. Se dice often. Often. I often ¿qué? Have dinner with my family. Dinner with my family. I always have dinner with my family. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Yes. Very good. Ay, ¿qué pasó en esta? Ay, me confundí. Puse la T por la L. Pero el orden está bien. Vale, ahí está. I sometimes eat pasta for dinner. Ya pudimos verificar que con una letrita que se escriba por error mal, le sale mal. Así que hay que tener cuidado. ¿Sí? Sí. Vale. Pero lo bonito de esta plataforma es que si se equivoca puede corregirlo y le da siempre los mismos puntos. La idea no es poncharlos a ustedes y que saquen malas notas. La idea es que ustedes aprendan. Esa es la idea de este curso, ¿verdad? No como la universidad. ¿Quiénes ya han ido a la universidad? ¿Quiénes fueron? Allá la idea es dejar aplazadas a las personas. Ok. Ya vino Anita. ¿Quién es Yami Vigil? Yami Vigil. Bienvenida y mucho gusto. Primera clase, Yami Vigil. Hola. Yami Vigil. Yo creo que Yami Vigil se ha equivocado de clase porque no contesta tampoco. ¿Quién es Yami Vigil? ¿O se ha puesto otro nombre? Se está escribiendo en el chat. Ah, vamos a ver. Ah, no le funciona el micrófono. Vaya. Dice que no le funciona. ¿Dice que qué? Sí, que no le funciona el micrófono. Es su primera clase, ya ven. Ya decía yo, es que yo ya puedo a mis conocidos. Ah, las demás las he visto grabadas. Ok, mucho gusto, welcome. Para que vea que estoy pendiente. Vaya, veamos acá, chicos. Está un video. ¿Pueden verlo? Yes. ¿Sí? Yes. Muy bien. Yes, teacher. Bye. Ahí está el teacher amigo de Rosy. No ha venido Rosy, ¿verdad? Rosy se nos fue de vacaciones. Es que el trauma, porque cuando empieza ya escuchamos, hi everyone, en this class. Ah, siempre dice eso, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Espérenme. Bye. Veamos acá, les voy a compartir pantalla y sonido. Coloquen en mute sus micrófonos. Luego ahí como que estuvieran en el colegio. Se oye bastante ruido. ¿Tiene preguntas, Yami Vigil? Hola. Yami. ¿Hay preguntas? ¿Tiene su mano levantada?
Vaya, seguimos. Develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. Bye. It is a Jewish custom to eat apples with honey. Dice acá que muchas personas comen diferentes tipos de comida para la buena suerte. Good luck. Todos repitan. Eating for good luck. Eating for good luck. Comiendo para la buena suerte. ¿Usted come para tener buena suerte? No, ¿verdad? No. Ajá. En estos países comen este tipo de comida específicamente para poder tener buena suerte. Vaya, entonces el tipo de comida es número uno. Some Chinese people. ¿De dónde son las personas? De la número uno. Chinese. Some Chinese people eat tangerines. ¿Qué son tangerines? Mandarinas. Margarinas. Mandarinas. Mandarina. Tangerines are round. Son redondas. Are round. Round foods and begin again like years. Round foods and begin again like years. La comida redonda significa que, ¿qué? Finaliza y inicia. Finaliza e inicia de nuevo. Como los años, finaliza e inicia. Por eso la comen, porque les da suerte, porque es como los años que finalizan e inician. ¿Sí? Round food and round food. And begin. And begin again. Yes. Ok, siguiente. Escuchemos. Like years. Begin again. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Ah, it is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. ¿Qué significa eso? ¿Alguien comprendió? Vamos a ver, ¿quién quiere compartir? Como manzana cortada con miel para el nuevo año. Quiero ver. Sí, casi. Pero no es manzana cortada. Custom, dice, ¿no? Dice Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year's. Custom es tradición. Tradición. Jewish. Es el país. Jewish. Oh. Ajá. It is a Jewish custom to eat apples with honey. ¿Comen manzanas con miel? ¿Para qué la comen? Las manzanas con miel. Para nuevo para año. Para el nuevo año. Un dulce nuevo año. Muy bien. Hey, ya vino Jonathan, nuestro amigo Jonathan. Welcome. Para un dulce nuevo año. Así, correcto. Para tener for a sweet new year. Vaya, entonces ya saben, para que el último día del año tenga buenas, no, un año dulce. Dulce y agradable. Bien diabético. Ah, no, tampoco. Tampoco, ¿verdad? No, un año dulce y agradable, quiere decir. Entonces, tiene que manzanas con miel. ¿Ok? Siguiente. ¿Quién quiere leer el siguiente? Teacher. Yes. Consulta. ¿Jewish sí. es judío? ¿O algo ajá. parecido? Eso ah, okay. es. Jewish. La cultura. Se le dice país. Perdón. Sí, es la cultura. La cultura judía. Los judíos. Ajá, los judíos, dice. Okay.
Ellos comen manzana con miel. Greeks. Esta es otra cultura. Greeks. What's the meaning of Greeks? Los griegos. Griegos. Los griegos. ¿Qué hacen los griegos? Eat basilopita. Basilopita. Muy bien. Bread. Oh. It's a bread with a coin inside. What's the meaning of coin? Moneda dentro. Con una moneda dentro. ¡Qué asco! You. Yes. Comen ese pan con una moneda dentro. ¿Para qué? Everyone tries to find the coin for luck. For luck. And money in the new year. ¿Para tener qué? Suerte y dinero. Buena suerte y dinero en el año nuevo. Y dinero nuevo, no en el año nuevo, sí, pero no, o sea, nosotros le llamamos año nuevo al último día, ¿verdad? Del año, pero el año nuevo es todo el año que sigue. Bye. Colóquele mute a sus micrófonos. Gracias. Bueno, la siguiente son uvitas. ¿Qué pasa con las uvas? ¿Quién quiere leer? In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes meaning high on midnight. New Year. Midnight. Midnight significa medianoche. Midnight. Okay. Midnight. On New Year, A or Eve? Ears, Eve, Eve. Okay. Eve, one grape for good luck in each month. Luck. Es que se ve bien borroso. Ah, vaya. Cuando veamos una U, es, la pronunciación es con A, luck. Es luck. Luck. Okay. In each month of the new year. In each month of the new year. Okay, very good. Dice que en España y en algunos países de Latinoamérica, ¿qué hace? A ver, ustedes ya lo han hecho de seguro. ¿Qué se hace? Se comen 12 uvas. Ah, se comen 12 uvas a la midnight, medianoche. Muy bien. One grape for good luck in each month of the year. Saqué one grape para cada... ¡Ay! Los ratones entraron a la casa. Colóquenle mute. One grape for una uva por luck and... ¿Para qué? For good mes. Luck? Por mes. Por mes, sorry. One for luck in each month of the new year. ¿Sí? Para buena suerte en cada mes del año. Ok, siguiente. On New Year's Day in Japan, la anterior de las uvas era en Spain y Latin America countries. Esta es, on New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cakes for strength and end the new year for strength. ¿Para qué? ¿Comen el mochi? For strength. What's the meaning of strength? Strength significa fuerza o fortaleza. Entonces, on New Year's Day in Japan, ¿en qué lugar? En Japón. Comen mochi. Arroz son quequitos de arroz para tener fortaleza o fuerzas en el nuevo año. Eso significa el comer esa comida. Mochi. Se llama mochi. Siguiente. ¿Quiere leer siguiente? Yo. Ok, Ingrid. Thank you. Ingrid or Zuli. No sé quién dijo yo. Yo. Okay. Ingrid. Okay, Ingrid.
Some Americans from Central say eat black eyed peas and rice with collard greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Very good. ¿A dónde hacen esto? ¿En qué lugar? Los americanos. Some Americans from southern states eat black-eyed peas. This is the name. Black-eyed peas. Como el grupo. Black-eyed peas. ¿Qué es black-eyed peas? ¿Qué es black eyed peas? Ojos negros, ¿no? No. Son como guisantes. Ojos negros. Sí, como guisantes, muy bien. Black eyed peas, así se llaman. And rice. What's the meaning of rice? Arroz. Arroz. With colored greens. The black eyed peas are like coins. Los guisantes son como monedas. And the greens are like dollars. Y lo verde son los dólares. ¿Ok? Eso significa eso. Ya tenemos estos tipos de... Teacher. De platillos. Hola. The some American from southern states. No entendí cuál es la costumbre esa. Que comen las esas semillitas. Ajá, las guisantes. Ajá. Porque una simboliza, dice ahí, una simboliza monedas y las verdecitas, las negritas simbolizan monedas y las verdecitas los dólares para tener dinero, abundancia en el año. Ok. ¿Cómo ¿Ah? Hay que comer de esas, teacher. Hay que comer de esas, sí, ¿verdad? Pero eso de acuerdo a la fe de la cultura, ¿verdad? Si usted tiene fe, las cosas se dan. Todo lo que sea. Vaya, ahora vamos a quitar esto. Y por acá se encuentran las preguntas con relación a este tema, a lo que hemos leído. Pero acá yo se los he ido explicando, ¿verdad? ¿Qué significa cada cosa? Pero, okay. ¿Ustedes ya lo realizaron en plataforma? No, vale, lo que no lo han hecho le va a servir. Aquí está, miren. ¿Cuál es la indicación? ¿Alguien puede ayudar? What's the instruction in English? Read the article, lean el artículo, then what do you have to do? Select the word. Select the word. Select the word and compare sentence correctly. Then select the words that complete each sentences correctly. Number one. Let me see. What's the number one? Some qué? Some? Chinese people. Chinese. Everybody repeat. Chinese. Round, like ears. Siguiente. Some Jewish people eat apples with honey. Some Jewish people eat apples with honey. Siguiente, ¿quieren leer la siguiente? Apples with. Lean esta.
Solo les comprendí inside and arrive. Yo así como que voy a hacer el verbo inside, arrive. ¿Es inside o arrive? Inside. Inside. Vale, vamos a leer. Greeks. 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 Eat. Basilopita. Basilopita. Eat. Me dijeron eat. 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 Bread. Basilopita. Bread. 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 Inside. Eat. A coin. A coin. A coin. A coin. A coin. No dice inside. Dice inside. A coin inside. ¿Qué significa inside? Adentro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Siguiente, número 4. Me ayuda a leer. Está por ahí Anita. Sí, sí, aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo está, Anita? Hola. ¿No me escucha? Sí. Vaya. Me lee, por favor, la número 4. Anita. Voy. Estaba buscando que no ampliaba. People eat 12 grapes for good luck in the new year. Ok, recuerden que dije que no se dice look, se dice luck. Luck. Porque look lleva doble O. Y look quiere decir, es como un look, como un estilo. Uh-huh. Yo acá luck. Dice luck, suerte. Luck. Entonces okay. Aquí, ¿cuál país sería? People eat 12 grapes for good luck in the new year. ¿Cuál es? Spain. 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 No sé. Spain. 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 People Spain. Eat 12 grapes for good luck in the new year. Okay, thank you. Number 5. ¿Quién quiere leer la number 5? Some American. Alba, teacher. Read the number 5. Teacher, ¿quién? Alba. Hello. Albita dice, teacher. Sí, ya le dije que lo lea. Okay. The Japanese eat cakes for strength in the new year. De la respuesta es rice. Okay. The Japanese eat rice cake. Rice cake. For strength in new year. Repeat, strength. In the new year. The new year. Entonces, comen rice. Muy bien. Thank you. Siguiente. Okay. Zuli Marroquín. Hola, teacher. Hola. ¿Puedes leer la número 6? Yes. Some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas. Black eyed peas. Eyed. Black eyed peas. Mm-hmm. Black eyed peas are like coins. Mm-hmm. Entonces ahí la respuesta es coins. Vamos a revisar. Correcto. Very good. Vale. Ahora vamos a ver por acá. Hay otro video. Vamos a escuchar este video. Perdón, no es este. El knowledge check este.
Ya está. Vale. Ahora nos vamos a pasar a lo que es la sección número 5 y la última. ¿Quiénes ya están en la sección 5? No, teacher. Yo. ¿Quién yo? Yo, Luisana. Ah, Luisana, muy bien. Ya está en la sección 5. Así hay que ir avanzando porque solo quedan 5 clases después de esta. Ah, no. 4 clases, chicas. 2. 4 clasecitas y termina el módulo. Vaya, con lo que. ¿Y usted viene, va a seguir siendo la teacher? No creo. Casi siempre cambian de teachers. Ay, de chiquita. Ya no la voy a poder ver. Ya no los voy a poder ver. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to and practicing the vocabulary. Spring, people play golf and play soccer. Vaya, ¿cómo sería ahí? Sports seasons in the US and Canada. Repeat. Sports season. Sports season in the US and Canada. Canada. Okay. What's the number one? In the spring people play golf. In the spring, people play soccer. Play soccer. Number two. In the summer, pero aquí dijeron in the spring. What's the meaning of spring? Primavera. Muy bien, primavera. In the summer, what's the meaning of summer? Verano. ¿No? Entonces en primavera ellos juegan golf y soccer. Pero en el verano la gente juega, play baseball, play tennis, play volleyball. Go swimming. In the fall, what's the meaning of fall? Otoño. Otoño, very good. In the fall, people play football, go bike skating, go bike riding, go hiking. In the winter, people what? Play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Okay, vaya, vamos a hacer una cosa. Van a practicar en oraciones. Quiero que me hagan 3 oraciones utilizando este vocabulario. For example, in the summer, my brother, ¿qué? Y escoja una de estas, ¿ok? Trabajemos. In the Have you finished? Are you ready? Ok, vamos a dar inicio. Jasmine, ¿puede compartirnos? Hi, teacher. Hi, Jasmine. Me habló. Hola, Jasmine. ¿Puede compartirnos sus oraciones? Es que no me... Hasta ahorita me voy conectando, teacher. Tuve un inconveniente hoy por la noche. Ah, ok. Ok, Jasmine. Ok.
Vaya, vamos entonces. Teacher, voy a ver el listen mañana. Vaya, no se preocupe. Lo importante es que vaya completando hasta donde toque, ¿verdad? Vaya, vamos con Zuly Marroquín. Zuly, ¿quiere leerme sus oraciones, por favor? In the summer. Summer. In the summer, my little brother play tennis. Very good. ¿Qué más? In the winter. In the winter what? I play basketball. Siguiente. In the fall. Así se pronuncia, tío. Fall. In the fall. My father play football. Okay, excellent. ¿Y eso es cierto? No. No, esa no, teacher. Esa no. Okay. Bye. Very good. La felicito. Gracias. ¿Quién más quiere participar? Anita. In the summer, my kids go swimming to the pool. Okay. In the fall, my friends go hiking to the volcano. 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 In the spring, my son plays soccer. In the spring? My son plays soccer. Okay, in the spring, my qué? Son. Son, no son. Mm-hmm. Son. Son. In the spring, son. My son plays soccer. Very good. Thank you. Luisana, ¿qué tiene usted? Dolor de espalda, teacher. No, ¿qué tiene de oraciones? Teacher, yo le quería hacer una pregunta. Dígame. Aquí, digamos, si yo... Bueno, le voy a leer mi oración y me dice si está mal. Okay. In the spring, my sister cooks barbecue. My sister cooks. Como ahí nos llaman auxiliares, sí puede poner las terceras personas, ¿verdad? Sí, le pongo ese. ¿Sí? Al verbo, sí. Ah, entonces sí, porque sí lo puse. A todos los demás, presten atención a esto. Como aquí no van auxiliares, coloquen ese a los verbos cuando hablen en tercera persona. Muy bien. Siguiente. In the winter, I play basketball. In the winter, I play basketball. Very good. Y en esta sería, creo que tengo mal el verbo, pero se lo voy a decir. In the summer, my brother goes. Goes. Very good. Vaya, sí, presten atención todos. In the summer, my brother goes. ¿Por qué? Porque son las terceras personas, ¿verdad? Goes where? Swimming. Goes swimming. Goes swimming. Ok. Muy bien están sus oraciones. La felicito. Ahora vamos a irnos a la siguiente parte del video. Déjenme ver. No. Él está explicando eso, ¿verdad? Lo de las terceras personas. Vale. Vamos a ver si hay por aquí un knowledge check. No, no hay. Vale. Luego dice, simple present, WH questions and conversation. I love sports. Do you like sports? Do you like sports? Yes or not? So. Yes. What sport do you like? Jonathan, what sport do you like? I like football. Ah, okay. ¿Y los demás? Do you like sports?
volleyball. Tiene basketball. Que decir, yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. Y el otro es, no, I don't. Pero es negativo. Ok. Bye. Ok. Dice acá, what sports do you play? What sports do you play? Anita, what sports do you play? I play soccer. Uh-huh. I play soccer and se me olvida el de nadar, natación. Swimming. I go swimming. Sí, pero para el deporte en general. I go swimming. Uh-huh. Okay, good. Thank you. Jessica, do you practice any sports? Yes, teacher. What sports do you practice? Actually, no. Okay, actually, no. I play football and soccer. No sé cómo se dice, football. What? Football. Ah, that is baseball. 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 Okay, good. Okay, repeat after me. What sports do you play? Todos, repita. What sport do you play? Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you practice? How often do you practice? What time do you start? Okay, esto tiene que ver con las preguntas con WH words. Entonces, aquí dice, what sports do you play? I play hockey and baseball. Repeat. What sports do you play? Usted responde, I play hockey and baseball. Okay. Who do you play baseball with? Otra vez. ¿Con quién? I play with some friends. La número dos significa con quién. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Vilmita, who do you play baseball? No, who do you play? No, pero es que Vilma dijo de que ella no jugaba, ¿verdad? No, no ha dicho nada de que juega. Vale. Entonces vamos con Jonathan, porque él sí dijo que jugaba. Jonathan, who do you play baseball with? Así dice la pregunta. I play some friends from work. I play with some friends. With is con. I play with some friends from work. We have a team. Ah, you have a team. Very good. Tienen un equipo. What time do you go to play? Jonathan? What time do you go to play? In the afternoon. Okay, good. Where do you play? In the work. In the what? In the work. Ah, in my work or in my. In my work. Work? Okay. No, in my job. Job. Yes, in my job. In my job. How often do you play? Miren, yo estoy usando todas las que están ahí. How often do you play? I play once in the week. No sé cómo se dice. Todos repitan. Once a week. Once a week. Quiere decir una vez a la semana. Once a week. Okay. Okay, y twice a week significa dos veces por semana.
twice a week, twice a week. Repiten todos. Once a week, once a week, once a week, once a week, twice a week, twice a week, twice a week, twice a week, dos veces por semana. Okay, thank you, Jonathan. Ahora, después están las preguntas, how often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 7 o'clock in the morning. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí, sí? ¿O no, no? Yes. Yes? Yes. Vale, entonces nos vamos a ir a la plataforma, al knowledge check que está acá. Vale, vamos a resolver el knowledge check. Háganlo solitos y después lo revisamos en su cuaderno. O si no, si tienen abierta la plataforma, de un solo háganlo en la plataforma. Ok. Teacher, ¿puede subir un poco la pantalla para poderlo yes. ver? Porque no puedo abrir la plataforma. Ok. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok. Ok. Okay. No se ve, teacher. No, ahora sí. ¿Hace ahí? Complete the conversation. Ok, vamos a realizar esta conversation entre dos personas. Anita es A y Jonathan es B. Vamos. I watch sports on television every weekend. Excellent. Siguiente. Siguiente, vamos a ver. Ingrid Olivo. Yes. Ah, no, pero había dicho que Jonathan, ¿verdad? ¿Qué le digo siguiente y no contesta? Jonathan, you are the number two, letter B. A es Anita y B Jonathan. Y Anita dijo, I watch sports on television every weekend. Now you, Jonathan. Okay. Había perdido Inter. Lo siento. Ah, okay, okay. No hay problema. Really? What sports do you like watch? ¿Quién sigue? Siempre yo. Soccer is my favorite. Okay. Sería when? Mm-hmm. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. Uh-huh. And when do you usually watch it at home? Ahí sería where, ¿verdad? Acá es for when. When do you usually watch? ¿Watch qué? ¿Qué le dijo? TV at home, ¿verdad? Uh-huh. No, in the next,
And where do you usually? Sería where, ¿verdad? Mm-hmm. Where do you usually watch it? El que mira. Dice watch it. Pero mira qué. ¿A dónde? Dice. Usualmente watch it at home. El que mira. Usualmente. No. At my friend's house, he has a really big television. Yes. Pero acá, where do you usually watch it? At home. Ajá. ¿Por dónde van? No, at my friend's house, he has a really big television. Ajá. Continue. ¿Quién sigue? ¿Quién es el A? Esa ya es otra conversación, teacher. Uh-huh. Sí, seguimos. Sí. Ajá, pero todos se quedan calladitos. Se quedan callados. Solo Luisana es la que está ahí explicando. Sí, esa ya es otra conversación, dos. Ah, sí, tienen que decirme. No, teacher, ya esa es otra. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Vale. Entonces ahora va a participar. Thank you, Jonathan and Anita. Ahora va a participar Luisana. No ha venido, ¿cómo se llama? Álvaro. No, ¿verdad? Ah, pues va a participar Luisana y Jessica. ¿No está Jessica? Aquí estoy. Ah, sí. Hola, Jessiquita. Vaya. Tenía miedo que dijera mi nombre. ¿Cómo? Tenía miedo que dijera mi nombre. Tenía miedo que lo dije. Vaya. No, pero usted lee bien bonito. ¿Usted lee bien? Vaya, usted es el A y Luisana es el B. Ay, ¿por qué yo el A? Ok. Vamos. How? No sé, no sé, ¿verdad? How often? No sé si es how often do you go by to light? How often significa que tan frecuente. How often. Ok. Que tan frecuente. How often. Que tan frecuente. Okay. How often do you go by to light? Go back riding. How often do you go bike riding? Ajá, go bike riding. Muy bien. Oh, about once a month. Okay. Mm-hmm. I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? When do you go? Usually about 1 o'clock. Oh, yeah. How do you usually go with? My sister. Aquí, ¿cómo era, Luisana? La B. Ah, no, pero usted no es la B, ¿verdad? Yes. ¿Cuál opción es aquí? Do you go? ¿Cuál dijo when? ¿Cuál? When? When? Está en mute, Luisana. Really, when do you go? No, dije, se escribe, no sé cómo se pronuncia, teacher, pero se escribe W-H-O. Who? Ah, no, pero entonces estaba mal, porque el who se usa. Who do you go with? Tiene que llevar with al último. Acá, with. ¿Con quién vas? Who do you go with? Pero acá no dice con quién, dice when, cuándo. When do you go? ¿Cuándo vas? ¿Y qué le contesta? Depende de la respuesta, así es la pregunta. ¿Qué contestaron? Usually about 1 o'clock. Usualmente a la una en punto. No, es que ya íbamos en la otra, teacher. ¿Cuál otra? En la siguiente, donde usted me está diciendo. Ya íbamos en oh yeah. Uh-huh. Y ella me estaba respondiendo, my sister con... No, yo le estoy ayudando a que aquí... Ah, es que ahí sí dije when. Ahí sí dijo when. Ajá,
Vaya, pero les digo yo, si fueran who, ¿con cuál la uniría? Tiene que ser who do you go with. Es lo que estoy explicando, para que todos queden claros con eso. Por eso no puede ser who, ¿sí? Ah, okay. Tendría que llevar el with al final. Al final, ah, sí. Ya entendí. ¿Comprendieron eso todos? Yes. Yes, teacher. Eso, muy bien. Yes. Va, entonces es who do you go with. Pero ella dijo when, y está bien. Por eso no podía ser who. When okay. do you go? Ahí está bien. When do you go? ¿Cuándo vas? ¿Qué sigue? Usually at about 1 o'clock. Very good. Ya ve que pronuncia bien, Jessica. Okay. ¿Sí? ¿Qué sigue? Oh, yeah. Who do you usually... Ah, aquí sí, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Who do you usually go with? ¿Todos repitan? Who do you usually go with? Who do you usually go with? Es un poquito enredado, ¿verdad? Who do you usually go with? ¿Cuál sería la respuesta? My sister. My sister come with us. Come with you next time. No se dice you, se dice us. Acuérdense la U. Us next time. My sister come with us next time. Okay? Vaya, vamos a ver. My sister come with us next time. Muy bien. ¿Cómo sintieron este ejercicio? ¿Fácil o difícil? Difícil. Ahí están usando las WH words, ¿sí? Todas las WH words. How, when, why, who, WH words. ¿Ok, chicas y chicos? Bye. Ese fue el knowledge check. No sé si hay alguna pregunta de lo que vimos ahora. Vimos varias cosas, ¿verdad? WH questions, que son las que inician con WH words. Y hemos visto sports and seasons. Ok, ¿cuáles son las cuatro estaciones del año? A ver si lo saben. Summer, spring, winter, fall, summer, spring, winter. No sé si se pone fall. Otoño es, fall. Se puede decir fall o también autumn. Autumn. Ajá. Esas son las cuatro estaciones. Eso vimos un poquito por acá, pero esa ya se la sabe. Así que solamente vimos este video. Vale. Entonces, chicos, estamos en la sección número 5.4. Nos hemos quedado. Esto que resta acá, ya estamos en bajadita, ¿verdad? Ya solo faltan ¿cuántas clases, dije? Cuatro. Esta es la clase número 2. Felicito a la chica nueva que dice que estuvo viendo todas las playlists, así que ella es la fan número 1 de las playlists. Estuvo bien. Muy bien. Siempre que usted no venga a la clase, trate de ver las playlists, ¿ok? Y ahí va a poder ver que la clase de ahora es la número 12. Solo faltan 4. Lunes, martes, miércoles. ¿Y qué día terminamos? Jueves. Jueves 29 terminamos las clases. ¿Estamos claros con eso? Ok, teacher. Yes. Ya es tiempo que se empiecen a inscribir para el otro diploma, para el otro curso y obtener otro diploma, ¿sí? Ok, ¿cuándo teacher. ¿Cuándo dije ayer que eran las fechas límites? El 4 para empezar el 10. Tentativamente. El 10. ¿Y hasta cuándo pueden inscribirse? 27 parece que dice el correo. Muy bien. Tienen que estar ahí atentos, ¿verdad? Los felicito porque todos van al día con su plataforma y ya creo que la mayoría se está inscribiendo, ¿sí? Hay que hacer. Ok. See you Monday. Feliz fin de semana. Adiós. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Adiós, Yami, Vigil. Welcome. Bye-bye.